buenas tardes a todos. Welcome everyone. Desde IRE Barcelona Moda, estamos muy contentas de poder estar aquí con vosotros para anunciar por fin, después de un año intenso, el premio Mejor Shooting Manuel Altomuro para los graduados de junio 2020. We're so happy to be here from IED Barcelona Fashion School to announce the winners of the Manuel Altomuro Best Shooting Prize for the graduates from June 2020. Como podéis ver, estamos aquí en el estudio de Manuel con él para hablar de los ganadores y también para hablar de la fotografía de moda y lo que está pasando actualmente. As you can see, we're here in Manuel's studio to talk to him about the winners and also to talk to him about fashion photography. Bienvenidos, welcome. Buenas tardes. Estamos aquí en el estudio de Manuel Altomuro, el gran Manuel Altomuro, en un espacio que realmente no puede ser más bonito y más emblemático, porque esto no hubiera sido de la familia Güell y es, ¿no? Este salón de baile es absolutamente maravilloso. Pues sí, había sido la residencia del conde Güell. Y además, años ha. Años ha. Antes de caer en una decadencia de la posguerra hasta que entramos prácticamente en la comunidad que somos ahora, hasta el año 2000. Es una comunidad muy creativa, además, ¿no? Pues sí. Está súper bien. Muchos vecinos, el Jordi Lavanda, Ferran Adrià, bueno, Clarissa Raïma... Bueno. Está maravilloso. A ver, tú eres un gran fotógrafo, todo el mundo lo sabe, obviamente yo no voy a ser la que lo explique porque eres posiblemente uno de los mejores fotógrafos de moda del mundo. Tú, un fotógrafo de moda, ¿qué cualidades crees necesarias para una buena fotografía? Yo creo que una buena fotografía de moda, que es lo que nos atañe en este momento, sobre todo tiene que ser muy respetuoso, muy respetuosa esa imagen, con la indumentaria. No olvidemos que una foto de fotoperiodismo tiene que ser muy rigurosa con el hecho que está relatando, el conflicto que está plasmando. Una fotografía de moda yo creo que tiene que tener, aparte del estilo y la mirada del fotógrafo que define el lenguaje visual que ese artista pueda tener, tiene que ser muy respetuosa con la indumentaria y al mismo tiempo que no sea un bodegón de un abrigo, que sea algo que no nos deja indiferentes, que nos despierta emociones, emociones encontradas, a veces hasta un poco de rechazo, tampoco viene mal, porque hace cuestionarnos cosas. El caso es que no nos deje indiferentes. Tu discurso con las modelos, actrices, pues te has fotografiado a todo el mundo, prácticamente todo el mundo. ¿El discurso cuál es? ¿Cómo les explicas la realidad para que tengan una postura, una impostura que funcione con lo que tú quieres reflejar? Bueno, a mí me gusta mucho montar historias. Últimamente casi todos los editoriales de moda que estoy haciendo tienen un fondo de una historia. Y eso es muy fácil, eso es dar un papel para que alguien lo interprete. Las modelos lo agradecen mucho también porque dejan de ser, entre comillas, un bodegón para convertirse en la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas, que es el último tema que hice para El País, para convertirse en la heroína de El último año en Marimbó. Es decir, esos temas, aunque después no se plasmen de una forma muy concreta y muy obvia, sí que dan lugar a una historia y a un relato dentro de un editorial, incluso dentro de catálogos de moda que he hecho últimamente, que les busco un argumento. Eso yo creo que el argumento, ¿no? Una foto no es una foto detrás, sino toda una historia, un historial. Exacto. Para que te lo creas. Una cosita, ahora viendo cómo está todo, ¿no? Las redes sociales, ¿tú crees que las revistas impresas, las maravillosas editoriales que hacéis, para revista impresa van a seguir funcionando o se les va a comer todo las redes sociales? Yo creo que la revista impresa tal como está concebida hoy en día tiene muy poco recorrido en el tiempo. Sí que saldrán facsímiles, publicaciones muy especiales en un papel muy cuidado, que se puedan llegar a convertir en objetos de coleccionismo, en fotolibros, en historias contadas de una forma visual y con una compaginación y una puesta en la paginación muy especial.
Eso pueden, las revistas pueden subsistir desde ese punto de vista, pero tal como están concebidas hoy, las redes se las están comiendo. ¿Qué harás con todo este maravilloso? Porque tienes 10.000, ¿no? 10.000 fotografías, 10.000 negativos aquí puestos, archivados, que son una maravilla, es un legado absoluto. Sí. Bueno, novios ya tienen, pero en este momento no he decidido lo que voy a hacer con ello. Es decir, sigo disparando y cuando llegue el momento ya veremos a dónde van y cómo van y dónde quedan. Sí que me gustaría que quedaran custodiadas en un lugar con criterio y un lugar que ese archivo fuera cuidado y ayudara a generaciones futuras en algún aspecto de consultas que pudieran hacer. Porque es una auténtica maravilla. Yo conozco tu trabajo desde hace muchísimos años, como bien sabes. Una cosita, cuando te enviamos todos, ¿no?, todos los photoshootings de los alumnos del último curso de IED, que tuvieron que hacerlo, ya lo sabes, bajo mínimos históricos por la pandemia, ¿qué te pareció? ¿Qué reconociste? A ver, a mí no deja de sorprenderme el nivel, porque no olvidemos que son alumnos de una escuela, el nivel que tienen todos los portafolios recibidos. No sé si es que tienen muy buenos profesores y que el centro es el perfecto, pero sí que el nivel de todos los trabajos me sorprendió. No es fácil hacer una foto de moda, es fácil hacer un selfie. Pero una foto de moda es otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Dentro de eso sí que hay una cierta, el único, por ponerle un pero, si hay que ponerle alguna, una cierta uniformidad, que eso es lo único. Es decir, no hay uno de ellos que ofrezca un lenguaje del visual que de alguna forma sea totalmente rompedor o totalmente desconcertante. Todos son correctos a un nivel muy alto. También hay que pensar que lo hicieron bajo mínimo, estaban en pandemia y lo hicieron, vamos, con lo mínimo sí que tenían precisamente en su casa. Bueno, y finalmente, ¿qué decisión tomaste? ¿Cómo son los ganadores? ¿Quiénes son? ¿O ganadoras? Pues no sé, aquí están los sobres, no sé pues si venga, debo cogerlos. Pues claro, o, que sí. Porque esto del sobre suena un poco así, and the winner is. Claro, and the pero winner bueno is, venga. Bueno, pues el... Tuve muchas dudas entre estos tres proyectos, ¿no? Cualquiera de los tres podría ser el ganador, pero como había que escoger uno, ahí se me hizo difícil. La prueba es que hay tres, podía haber solo el que ganaba y nada más. Pero bueno, la tercera es Sofía Dale, por la colección Ser. Creo que en este shooting hay una perfecta combinación de una atmósfera intimista en un interior que está muy adecuado a lo que el modelo lleva, que es casi siempre punto, que le da esa calor y esa intimidad, y no es una prenda en tejidos tecnológicos, ni en licras brillantes, ni en dijésemos, líneas de un look como street look muy marcado. Entonces, toda esa atmósfera de intimidad, de calor, de confortabilidad en la prenda, está muy bien reflejada y conjuntada en este shooting. Pues bien, felicidades, Sofía, por el tercer premio. Exacto. ¿El segundo? El segundo, pues es todo lo contrario. ¿Ves? El blanco y el negro. El segundo es para Margarita Dalí y la colección se llama Hector. Este es un exterior muy bien, dijésemos, conjuntado cromáticamente, porque todas las prendas son en gris, y está disparado, no sé si a primera hora de la mañana o a última de la tarde, me suena que a primera de la mañana, igual me equivoco, pero es lo que yo intuyo y lo que transmiten las fotografías. En una especie de descampado industrial donde hay un gran abanico de los diferentes grises,
que hacen que este personaje perdido en una cosa casi un limbo gris, quede perfectamente reflejada el alma que tiene esa colección, de una cierta nostalgia, de un cierto, dijésemos, aspecto postindustrial. Y eso es lo que me fascinó de este shooting en concreto. Y bueno, llegamos al final, tan, 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 tan. ¿Y el número uno? Y el número uno. Venga. Pues si los anteriores eran un in y un out, por lo exterior y lo interior, el exterior de una forma, una luz más fría y más gris, y el interior de una forma más cálida y más tirando a ocres, amarillos, el ganador sería un punto totalmente opuesto a los dos anteriores, o la ganadora en este caso. Laura Pérez, en su colección Atila. Creo que este limbo blanco que ha utilizado enfatiza y pone el contrapunto gráfico a esta colección que me encantó, todo lo que es la indumentaria en este shooting y los complementos, y tiene un marcado carácter gráfico. Es decir, podía haber sido disparada en blanco y negro perfectamente. Uh-huh. Hubiera quedado, para mí, todavía más redondo el efecto del grafismo que se le quiere transmitir, ¿no? Y esta es la ganadora. Pues muchísimas gracias, Manuel. Un placer, como siempre. Que sepas que te esperamos, ¿no?, dentro de unos meses para el siguiente premio al mejor shooting, Manuel Otomuro. Es realmente un auténtico placer tenerte. Nos vemos en próximos meses. Gracias a ti, gracias a Julia, gracias a los profesores, ¿no?, que hacen que este curso sea tan maravilloso. Gracias. Manuel, thank you so much. It's such a pleasure, just like every year, to have you back. It's an honor for us, it's an honor for the students. And we're looking forward to seeing you very soon, in a few months, for the 2021 graduates. Thank you. Thank you. Thank you.